what I do, what I do, da da do, da da do, do, what I do, what I do, da da do, da da do, do, what I do, what I do, da da do, da da do. Están organizando todo para el primer throwing. El árbitro general es Juan José Díaz Alberdi. Es una tarde nublada, pero absolutamente agradable. Si hacemos un poco de historia, recién Carlos decía, este es el primer partido desde 2011 en que hay cuatro hermanos Novillo Estrada en cancha. Por el lado del paso Polo Ranch La Dolfina, Adolfo Cambiaso está buscando su sexto título de New Jockey. Decíamos, Caralía Selvo puede ser la oportunidad de ser la primera mujer en ganar un torneo grande. Ay, Adolfo Camiso ya hizo algo con otra mujer en un torneo, en otro torneo con mucho prestigio, con mucha historia para la Argentina. Si el día ganas el torneo de más altos handicap que ganara una mujer. Adolfo Camiso ya tiene experiencia en ganar dos torneos muy importantes de mujeres. Primero en 1997 con la Delfina ganó la Copa República con Marianela Castañeda y en el 2000 con Sunny Hale el US Open. Y el partido estamos en juego. Obviamente el dueño de la bocha se llama Adolfo Cambiaso. Gira y emprende por línea central. Tacazo largo, buscando justamente a Lía. Lía en posición de uno. Toque largo yendo a los mimbres. Gran defensa por parte del negro Novillo Estrada. Buen back. Salida por los mimbres del equipo de la Guada. Recupera la posesión. El paso por Orange La Dolfina. Pablo McDonald pide un cruce. Sin embargo, no pierde el control de la bocha. Intenta que progrese el ataque. Hay una buena defensa por parte de la Guada. Nacho Novillo Estrada pone la bocha arriba para correr. Juan Manero cuenta. Domina la bocha, piensa. Adolfito también se le pide que la deje. Adolfito está en media cancha. Piensa. Bocha bien larga. Habilita perfectamente a Pablo Bruno. Esto, si termina, es un golazo. Por Concepción se va levemente desviado sobre el palo izquierdo. Ahí fue la primera. Se cuenta la gran jugada en 1:30 de segundo. Lo que tiene el dinero es la veces de la gente que sabe, como decimos que ha venido, aplaude el polo abierto, corriendo también espacios como el de Adolfo Cambiaso, de Pablo Cambiaso. La Guada está con la formación clásica, manejando el número de Chávez como uno, casco rojo, Eduardo Novillo Estrada de dos, estrenando un casco naranja. Miguel Novillo Estrada siempre con tres, un casco blanco y volviendo al polo alto, todos con el 2015, e Ignacio Novillo Estrada con el casco blanco. Sí, pero yo no sabía. La única duda a la temporada era quién iba de uno. Hicieron la última. Alejandro va de uno, de Ignacio va de uno. Recordemos que en el año 2003, cuando gana la triple corona La Guada, empieza esa historia ganando acá en el Sur. Ganando con, después de empezar el jockey, decidieron que Nacho Novillo, que empezó jugando de uno, vaya de banca. Yo que le sirvió como experimento, pero ese año ganaron los cuatro torneos. Ganaron el jockey y la triple corona. Hay falta para que la Guada pueda abrir el marcador. Recordemos, la Guada 35 goles de handicap, el paso Polo Ranch La Dolfina 32.
segundo. Otro detalle importante del partido de hoy es la lista de caballos de Adolfo Cambiaso. Tiene 5 clones de la misma yegua. Tanta cantidad de clones es algo muy extraño al polo, solo lo puede hacer él. Y encima la misma yegua. Adolfo Cambiaso va a largar con su lista, es Lapa 1, primer chaker, Lapa 2, segundo, Lapa 3 en el tercero, Lapa 6 en el cuarto, Lapa 7 en el quinto, después juega Cora, que es una hija de Small Persons, un caballo muy famoso que tuvo él en el exterior. Mientras tanto vemos la ejecución del 40 goles, gol de Miguel Novillo Estrada, 2 minutos 30 de juego, primer gol para la Guada 1, el paso Polo Ranch, la Dolfina 0. Y completamos entonces la lista de Dolfito Cambiaso con, en el séptimo chaker, Dolfina Patinadora, que es una yegua de Federico Virasoro. Para los equipos para formarse para el throwing. Hasta acá, digamos, me meto un poco en tu campo. El paso por Orange, la Dolfina tuvo su oportunidad y no la pudo concretar. Rápidamente la Guada, fiel a sus principios, tuvo una oportunidad y la aprovechó, abrochó. Así que hasta acá la cosa va más pareja en cancha que el tanteador. ¿Sí, Carlos? Sí, recién empieza. Los partidos polo son muy largos. ¡Vamos, Lía! ¡Chola! Así que bueno, habrá que esperar a ver qué pasa. Y ahí está la cesta. Lía sale, aprovecha un chiquito toque de Pablo Mariano de revés. Y muy cerca de los mimbres pone el 1-1. 3 minutos 30 de juego. El partido está emparejado. Primer gol de la dama de la cancha. 1-1. El paso Polo Ranch, la Dolfina versus la Guada. Contra Washington también había empezado así, el primer gol del equipo de Paso, el equipo de Cambiaso en este caso, había sido de Díaz Salvo. El segundo gol también fue el día en ese partido, volvió a convertir en el último chaco. Pero bueno, ya dijo el otro día y se nota mirándola dentro de la cancha, con la bocha, jugando en ataque, no hay tanta diferencia con los hombres. El problema es cuando tiene que marcar, que hay diferencia de velocidad, de vuelta, de potencia. Ahí cuesta más y ahí es donde tiene que marcar. Si le tira la bocha para convertir, el día va a ser un buen partido como hizo el otro día. Digamos que el problema no es tanto de muñeca para manejar la bocha, sino de hombros y de cadera para bancar los choques, para bancar los caballazos y todo eso. Y de velocidad también, ¿no? Porque bueno, hay una cuestión de velocidad claramente diferente entre el día y los rivales. Gana la bocha de Gordito después de la salida del throwing, ahí bien marcado por Adolfito, que da vuelta, tiene campo para seguir, pone bocha adelante, dando la subida de Juan Manero. Juanma va contra las tablas, piensa, espera, aguanta, hace una pequeña redonda frente a la marca de Miguel Novillo Estrada, que puede repeler el ataque. Ahí van todos piden línea, sin embargo el que se la lleva es Nacho Novillo Estrada. Nacho gana campo, como le gusta salir a él, bien desde el fondo, se la lleva, ya va más de 100 metros llevando la pelota hasta que le queda un poco atrás. Sin embargo, pasan todos, hay pedido de línea, pitan los jueces, todos bien, los jueces la van a poner en el lugar. Es para la defensa del paso Polo Ranch, la Dolce. Sí, primeros cambios de caballo, ¿no? Pero lo que había corrido en este momento, en ese instante, el partido en la Lapa 0-1 de Adolfo Cambiaso fue impresionante. Eso es cambiarla. Pero bueno, ponemos Lapa, es una de las mejores madres que ha tenido Adolfito en su carrera. Evidentemente le ha dado mucha tarea porque es 4 minutos y medio de juego y ya siguió cambio. La debe haber exprimido a conciencia, sabiendo lo que da, sobre todo teniendo en cuenta que es el primer jacker. Bocha de Juan Manero abriendo sobre derecha, pide línea, Dolfito, se la dan, hubo infracción entrando de Nacho Novillo Estrada. Bien, refer. Sí, reclama el gordo Novillo Estrada, pero Nacho Novillo es una línea de el paso por los rinches de Dolfina ha sido un ataque, en consecuencia tenemos esperando 60 salvos para el paso. Obviamente es algo que es una sorpresa, el que se va a hacer. El otro día en el primer partido Pablo tiró varios finales, cuestión de cómo están en el día, cómo arrancan,
que del otro día salió de la reitero mi sorpresa al ver ese número 2 en la espalda, tan poco común. Y ya que estamos de tan poco común, poco común verlo con la camiseta azul y naranja. Pero bueno, el paso por los ranchos está creciendo mucho. Gente que quiere hacer muchas cosas en el polo y la por Andrea Ferreira, José Luis Salvo, y quiere hacer muchas cosas en el polo y en el polo femenino, en el polo muy bueno. Y bueno, ahí va del sitio que está en los 60 cerros y también. La bocha va bien alta, bien como le gusta el sitio. Banderas arriba, ahí me voy para el paso por el rancho del Pina. Con esto, miren ustedes, el tipo de difícil detalle. 5 minutos de juego prácticamente y en el marcador favorece justamente el equipo que hoy también nos va a ver, menos tanto. Sí, bueno, tricampeón argentino, como el famoso Pablo Maldonado con Martín Nero, pero bueno, esta vez le toca, como digo, a los 2 goles, tener un menos tanto, pero a veces más tanto que hay otros mientras tanto va progresando en el ataque la Aguada. El Novillo la llevaba, pide un cruce de línea, los jueces se lo dan. Volvemos a la misma posición de hace 40 segundos. Sí, va a ser un penal más adelante. Es una falta de Pablo Mariano, que Pablo dice, no, pero sí. Y el cruce de la línea de los jueces. 40 y 30 sardas, 19 jueces, 30. Así que penal corto para la vez. Para un jugador, para uno de los jugadores como Miguel Alcajada, no se puede decir que se cae el gol, pero prácticamente es una oportunidad fácil de convertir, digamos, no le va a tener el punto. No, y importante también, la vez está jugando. Para que juegue la Aguada este año, ha salido el abierto, la Mujica, la organización de Camilo Valdicha, que tanto bien Camilo de Campolo, con su gordito como líder y con su equipo Camilo de la Mujica de Alquicena, y por eso seguramente estarán jugando con la Mujica naranja y gordito con el casco naranja, en honor al equipo de la Mujica. Tiene tiro bajo, no con toda la potencia esperada, no con el diario, con el suplemento del domingo, un bien cargadito, voy a pegar el diario, que sin embargo entra por el medio del arco. 2-2 va el partido, falta un minuto para cerrar este chakra inicial. Esta es la final del 52º abierto del Jockey Club aquí en San Isidro, todo como cuando empezamos. 2-2, la Aguada y el paso por los Rancho Adolfino. Gana la salida del throwing la Aguada. Buena bocha de Eduardito buscando adelante, pero es contenido bien con ese back de Juan Manero. Entra Pablo Macono, pedía línea, sin embargo no la gana. Acá se viene desde el fondo Juan Manero. Una prestancia habitual. Palazo bien largo. Hay dos para buscarla, puede ser Pablo Macono. Puede ser Díaz Solo que viene por atrás. Pablo Magno pide línea. Paulazo de negro lo dijo Estrada. Sí, el partido el primero, el Shaker se va a agarrar con otro remate de otro cambiazo. Que cualquiera se tiene una bocha, el Shaker va a terminar, que 11 segundos. Sin embargo, volvete un poco en tu terreno. Hubo 4 de los 5 goles, o por lo menos 3 goles y una posibilidad bastante concreta de gol, pero los culos no fueron culos para vos, los culos de juego rápido, de juego contra los. Sí, buscando gol, no. Tratando de sacar ventaja de una posición. Ahí va Palacio. Sí,
Todo listo, estamos en juego, segundo checker. Recordamos el score, el paso Polo Ranch, la doctrina 3, la aguada 2. Justamente es el paso Polo Ranch el que intenta sumar con Pablo McDonald por franja izquierda del ataque. Buena respuesta en la defensa. Ignacio Novillo Estrada, viene el contragolpe, cargo de Miguel. A Miguel le queda arriba la baja, notable calidad, una tranquilidad clásica. Buena combinación con Nacho, Nacho sale como le gusta. Quite, magnífico primero, como le después mira, es algo que venía de atrás, sin embargo la bocha la sigue dominando. La aguada, Pedro Novillo Estrada, juega de bate para atrás para ver si podía aprovechar. Aparece el cambiazo despejando y ahora la cosa viene en contra. Hay pedido de línea y van a cobrar los jueces probablemente la falta de la defensa de los mejores. Sí, sí, van a dar un penal del lugar de ahí. Que... viene Miguel, que sale mordido nuevamente, como le había salido en el segundo gol, o sea, no tomó altura, pudo ser repelido y acá se inicia el contraataque del paso por la Ranch, la Dolfina. La vía de Juan Manero, sin embargo, roba la bocha, se va tranquilamente Nacho Novillo Estrada, entra con bocha y todo, entró con bocha y todo, gran contraataque del back de la aguada para poner el marcador 3-3 cuando va un minuto y medio de este segundo chatear. Tiene bastante chorrada la cosa a la vuelta en el centro para el Trawing. Sí, es algo común, ¿no? El polo es un deporte donde los protagonistas hablan mucho, como cualquier deporte colombiano, ¿no? Es común que se hablen entre los compañeros y un poquito los árbitros. Tratar de ubicarse en la cancha y tratar de ganar con un árbitro. Buena salida de la jugada de ese throwing y esto va a terminar en... nuevamente solo. ¡Ay! Me parece que lo salaste un poquito. Se le fue ahí nomás al pobre. La lógica indicaba que iba a ser gol. Además un jugadorazo como Nacho, al que le gusta esta cosa de salir del fondo y terminar defendiendo él, viene a lo Baresi, a lo libero. Bueno, se le fue por muy poquito, la cosa sigue 3-3. Después de 2 minutos y medio de este segundo chaker, la final del abierto, este histórico abierto del Jockey Club con la primer mujer buscando la tradicional copa, este que es el cuarto grande. Aquí viene la respuesta del paso por Orange la Dolfina. Marca la bocha perfectamente al Tito Cambiazo. Bocha larga que cruza toda la zona defensiva de la aguada de Eduardo Novillo Estrada. Intenta manejarla, la deja, pero es Pablo Macono quien mete un maravilloso bat. Toda la bocha abierta para que al Tito Cambiazo. Este no falla, este no falla, este falla, obvio que no falla. Tiene que cambiarse todo. 3 minutos de juego. El Tito Cambiazo con el 4 para el paso Polo Rancha Delfina. 3 para la aguada. No sabe mucho el Polo que está viendo esta transmisión de Polo TV. Bascander es un golpe decisivo, como acaba de hacer Pablo McDonough. Decisivo por quién lo pega y por quién lo recibe, porque hay que tener mucha anticipación mental para pegarlo y para que el compañero sepa que su mismo jugador, su mismo equipo va a hacer eso como para ganar una vuelta rápida, como hizo Cambiazo y poder competir. Para decirlo en términos casi futbolísticos, es un taquito. Es cambiar todo el ángulo del juego verticalmente. El que lo hace con precisión y con rapidez gana segundos vitales y además logra que el otro equipo cambie de plan. Pasan todos para allá y vuelven y se encuentren que están volviendo. Hay silbato de los árbitros, va a ser falta para el equipo del paso Polo Ranch La Dolfina. ¿No fue el de penal de Miguel? No, por eso. 60 yardas, oportunidad de oro para ampliar en 2 la ventaja. 4 minutes of the second time. This is a historical final match because Lia Salvo to be the first lady winning the trophy of the Jockey Club Open in all the history in 52 editions of this prestigious tournament. Oh,
Eduardo Fito Cambioso se prepara para ejecutar este 60 yardas. Tranquilo hacia la bocha. Toma todo su tiempo. Descarga el brazo, la bocha va alta. Desviadita hacia la derecha. Cayó a pique. El banderillero la vio caer apenas afuera. Salida de fondo para la Guada con el score 4 a 3 para el paso Polo Ranch, la Dolphina. ¿Qué haces? Bueno, sí, estaba justo con una persona charlando y no podía. Era falta de respeto. Sale del fondo la Guada. Pocha larga de Eduardito que engancha muy bien por el lado del montar Nacho Novillo Estrada. Ahí se acomoda, pega palo largo. Va a defenderla. Jugando contra las tablas. Adolfito Cambiazo. Domina la bocha, lo persigue el negro Novillo Estrada. Que pide. Adolfito va a hacer una redonda. Sabe que tiene gente por los dos lados. La deja para que la maneje Juan Manero. Hacen un trencito a la inversa. Ahí la jugó un poquito para atrás. Nacho la recupera. Palo largo de Miguel. Tiene todo para hacerla. El negro la toca. Y es golazo. Golazo por concepto. Golazo por cómo salieron desde un corner para la Guada. Para poner cifras. 4x4. 4 el paso por los ranchos. La Dolphina, 4 la Guada. Sí, bien Novillo, ¿no? El gol. Peleando una bocha, marcando, recuperando la bocha y siendo oportunos frente a los mismos. Es un equipo que históricamente los cuatro hermanos Novillo Fraco, Javier, ahora con Alejandro, no es un equipo que haga tantos goles, pero no es un equipo al que le hagan tantos goles. Rápido, en la salida se están ganando la mayoría de los throw-ins. La tiene el negro. Ale, se va. Y ahí está, segundo gol consecutivo. Parece que se va en 5 a 4 para la Guada con 6 minutos de este segundo chaker. Es la salida, segunda salida de throw-in consecutiva a favor y con llegada a los miembros que tiene la Guada. Recordemos que Nacho Novillo erró uno sobre ese mismo arco del tablero hace muy poco. Esta vez Alejandro, su hermano, con el hermano menor de los cuatro. Hay tiempo para poner la bocha en juego, faltan 40 segundos. Gracias por Bikini. Lanza la bocha en el throwing. Ahora la bocha sale para el mismo lado, pero recordamos que cada gol se cambia de orientación, así que es Adolfo Cambiazo quien va con bocha dominada. Parece que la cancha tuviera un desnivel, no es. El talento entra con bocha en todo. Cuarto gol de la tarde para Adolfo Cambiazo, que pone las cifras 5 a 5 con 17 segundos en el reloj. Reiteramos, 5 para el paso por Orange, la Dolphina, 5 para la Guada en este segundo chaker que está por terminar en la final del 52º abierto del club. Es un clon eso, ¿sabías? ¿No? This is the end of the second chaker of the final match in the Jockey Club Open in San Isidro. The score is tied 5-5 from La Guada against El Paso Polo Ranch, La Dolphina. Están regresando los equipos tras el segundo descanso para el tercer tracker y tenemos un datito, digamos, que es un partido que es histórico por lo que puede pasar, pero también hubo una despedida en el primer tracker. Antes de ingresar al tercer tracker vamos a contar dos cositas, caballos. En el primer tracker, Ignacio Luis Ostrada jugó el Ertina Mastin, un caballo conocido con el nombre del solitario, que jugó 14 temporadas de polo, lo cual es muchísimo para cualquier caballo. Esto para un padrillo. Sí, y ese fue su despedida del polo. O sea, en esta cancha del jockey jugó su último partido. Y en este tercer chaker, Adolfo Cambioso va a jugar su tercer clon, la Pasero 3, que en el partido contra Washington inaugural tuvo una gran actuación y veremos si ahora repite. Tal vez esta sea de la mejor de las que tiene de la fase. Si el otro día hubiese un premio de caballo, seguramente lo ganaba. Vamos a ver cómo rinde ahora en este chaker y si tiene la suerte de ganar el premio después. Todo preparado, bocha en el aire, throwing. Esta vez, a diferencia de lo ocurrido en el segundo chaker, bocha ganada por el paso Polo Ranch, la Dolphina. Pelota larga que intenta jugar Adolfo Cambiazo, se le va por línea de fondo, va a ser salida desde la línea del arco para la Guada. 25 segundos de juego,
primer intento, ¿qué se fue? La yegua de Nacho. Sale desde el fondo Nacho Novillo. Gran apertura para Miguel. Miguel que la juega su hermano Eduardo. Queda un poquito corto, pero Eduardo aguanta. Juega largo para el negro. El negro aguanta. Claro, tocaron los cuatro del equipo. El pase largo es cortado por ese mariscal de la defensa, que es Juan Manero. Gran contraataque de Pablo Maldonado. Pablo Maldonado muestra la precisión de su taquero y su equitación. Solo. Golazo. Pablo Maldonado. Jugadorazo. Para poner el score 6 para el paso por la rancha de Argentina. 5 para la Guada. Sí, gran gol de Pablo. Gran yegua, trataremos de averiguar cuál es, porque la corrida que gana en el comienzo de la jugada para quedar un caballo delante del rival fue impresionante, una gran vuelta. Nuevamente los equipos están en juego, otra vez empieza a cambiar la tendencia, empieza a ganar el paso por los Rams la Dolfina en los throwings, a diferencia de lo acontecido en los primeros 14 minutos de juego. Aquí Juan Manero intenta pasar entre dos de los hermanos Novillo Estrada, bloquea el rechazo de Eduardito, la bocha le queda para que reintente, amaga el tiro largo, intenta forzar la falta de Eduardito, todos piden línea, la bocha es rechazada por Miguel. Juan Manero pide foul, pareció foul, es raro que Juanma pida foul, salvo que esté muy seguro, pareció foul. Ahora domina el negro Novillo Estrada, la bocha va para su hermano Eduardo. Eduardo viene por las tablas. Una maravilla escuchar este jugador pasar tan cerca nuestro, tan cerca de la posición de cámara y de transmisión de Club Polo TV. Ahí contiene el ataque rival Juan Manero, la bocha pega en una de las manos, la yegua de la Guada. Está vuelta todos, Vía Salvo entra, entró bien, sin falta. Ahí disputan Cambiazo y el negro la enfrentada. Entra bien perpendicular Vía, sin embargo, quien se lleva la bocha es la gente de la Guada. Es el negro Novillo que intentaba mejorar la posición. Ahora es Eduardito, se enturbia un poco la jugada. Acá aparece Miguel, que hace un back cortito, pero para que le saque todo el máximo provecho a su hermano Eduardo. Alejandro, el negro juega toque corto, sin embargo en extremis sale la defensa del paso por los Ranch la Dolfina para poder salir. ¿Qué tiene Pablo? Nuevamente domina la bocha Adolfo Cambiazo, cambia el frente, intenta salir por el lado de tablas. Tranquilo. Pablo Matonos no puede controlar la bocha, piden una cola. El Nacho Novillo Estrada, la bocha se va por sobre las tablas, se va a hacer todo y va a reiniciar el juego cuando van 4 minutos de este tercer tercer. Sí, ahí averiguamos con un experto que nos ayuda un poquito. Que él no prefiere salir en el gran colaborador del Polo. La yegua de Pablo Mariano es Oliver Buenza, de cría de Daniel Bucero. Pues la yegua que hizo el gol anterior Pablo, el golazo, una gran cultura. A Turrina funciona directamente, es una gran ciudad. Ahí hubo el silbato de los jueces, tiempo para cambiar caballos. Pasen 30 yardas para ver si la jugada puede igualar el score. 4 minutos 30 hasta aquí en el paso Polo Ranch 6, la Guada 5. Ahí está todo el programa de la tónica final del abierto del Jockey Club de San Isidro, la oportunidad dorada que puede significar que una jugadora como Elía Salvo sea campeona en un torneo de altísimo handicap, el cuarto grande de la República Argentina. Se prepara para la ejecución Miguel Novillo Estrada. Hasta acá un gol de 40, un gol de 30 y un penal errado. Si empata o incrementa la efectividad.
va el tiro ahora sí alto al medio del arco, a diferencia de los anteriores que han sido rasantes. Es gol. La Bocha rompe el arco 6-6. Tercer gol de Miguel Novillo Estrada. Todos desde la línea de sanción. This is the third checker. 5 minutes of play. The score is 6-6 from La Guada against El Paso Polo Ranch, La Dauphina. Ya estamos en juego. El que intenta ir al ataque es El Paso Polo Ranch. La Dauphina trataba de forzar el juego. Díaz Salvo recibe un cruce. Los árbitros consideran que no falta. Vamos a ir nuevamente a línea de sanción. O sea, este empate podría haber durado solo 15 segundos. Ahí se ve claramente en esa jugada, como el Díaz Salvo no tiene problemas en jugar mano a mano con los hombres, con Bocha a favor. Se ubicó bien, taqueó, la cruzaron, foul, corto, encima para El Paso por los Ranch y la Dauphina, ya una jugada tarde y termina casi en un gol para El Paso por los Ranch. El problema para Lía, como sería para el 3, tomar la marca por la potencia que hay con los hombres, también por la cantidad de experiencia que tienen los rivales, son 4 jugadores muy experimentados. Así todo el día se las ingenia bastante bien como para en la marca tratar de aportar los ojos. Con Bocha es un problema más del partido. Bien, bien, bien. Tras el throwing, la Bocha es dominada por el negrito Novillo Estrada, que deja que pasen algunos de sus hermanos. No se la da Miguel, no se la da Miguel, ahí se la deja Miguel. Miguel lo traba a cambiazo. Viene de atrás Nacho. Nacho busca por la zona izquierda del ataque. Réplica y acá se viene. Juanma pega el bat, la línea viene a favor de los jugadores de Guada, y se cruza pasa por los ranchos y aquí tratando de aprovechar su guada, pero no tenía línea para entrar y al final de 60 salen para el lado. Hasta aquí Miguel Novillo Estrada puso 4 penales, 3 adentro, 1 afuera. Está preparando 60 yardas. Veremos. La mayoría de los pasantes, el último fue bien alto, veremos qué hacer. Recordemos, mientras Miguel se prepara para tirar el penal, después de 4 años, que vuelve a haber 4 hermanos Novillo Estrada en la cancha, la última vez fue 2011, 2012, 13, 14 y 15, no jugaron 4 hermanos juntos porque se dividieron en la Agua de la Monjita, y ahora en 2016, de vuelta tenemos un partido con los 4 Novillo Estrada. Ahí se viene Miguel Novillo Estrada. Esta bola tiene buena altura, buena dirección. Rompe el arco 7-7. Cuarto de la suma personal de Miguel. Para que el score se ponga 7-7 cuando faltan 30 segundos para el cierre de este tercer charla. Los equipos rápidamente intentan ubicarse para el throw-in antes de que suene la campana final. Ahí está la Bocha en juego. Buen tacazo largo del negro Novillo Estrada. Réplica de Dauphina. Ahí hubo un cruce fuerte de Eduardito Novillo Estrada. Tal vez Díaz Salvo tenía entrada. Podría haber entrado, podría haber un silbato. Sin embargo, la Bocha sigue en acción. Ataca la Guada. Notable, notable la maniobra de Adolfito. La Bocha va a tocar. Va a tocar la tabla, no, la salva
Juan Manero tiene tiempo para tratar de hacer el gol antes de que suene la segunda campana. Se va Juanma con la marca de Miguel Lovillo Estrada. Juan Manero, ¡gol! Parece que no se ha sido consciente con tiempo conmigo. Siete minutos 28 segundos. Un gol agonizando en el tercer saque. Y antes de hacer el corte, van 15 goles en el tercer saque. Un gran partido, mucho gol. End of the third chakra with the last second goal of Juan Manero. El paso por la Rance La Dolfina is here 8-7 against La Guada. Comenzar el cuarto chakra. Todo listo, bocha rodando. Es para la gente de La Guada, Nacho Novillo Estrada. En algunos problemitas para ubicar la privada, el tacazo seco largo para que Miguel intente jugarla. Pide la línea Adolfito, es foul, probablemente sea del lugar de la cancha. Sí, contra Juan Manero. Sí, contra Juan Manero el foul. Juan Manero es verdad. Este es el cuarto saque, después viene el descanso largo. Recordemos que la final del saque es a 7 chakras, un torneo asociado por redes y automóviles con la Copa Fernández Blanca en juego. Con la particularidad de que de un lado está La Guada con Kia como sponsor y el otro lado Díaz Salvo, que es embajadora de Kia. Marcas por todos lados. Marcas por todos lados y todo bajo de ruedas, si se permite el quinto pase. Falta de lugar, ahí sí le toma la marca Pablo McDonald para que haya un lindísimo tacazo largo de Adolfito Cameso para Lía Salvo. Lía no puede dominar, permite que se recupere Nacho Novillo Estrada, back para que la juegue Negrito. Negro cambia sobre el lado derecho, la pisó con la mano la yegua y la bocha quedó enganchada, la pudo sacar Lía, pero se queda para Nacho. Nacho, bochazo largo, bien pegado a las tablas. La va a pegar Miguel pega por cogote para tratar de evitar nuevamente el negro, esa triangulación, rinde sus frutos. Nuevamente viene Miguel de atrás, le pega largo, 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 y es un golazo. Golazo de Miguel de Estrada. Quinto de la tarde para el 8-8. Cuando van 2 minutos, 1 minuto 15 para decirlo correctamente, 1 minuto 15 de este cuarto chato. El gol lo hizo Miguel en una última semana diaria distraída, diaria se conflicto con la pide Nacho Novillo, que es una de la jugada dinámica. Nacho ya ha jugado Nacho Novillo, era la final más importante. Va a hacer salida desde arco la gente de La Guada. Nacho, en lugar de pegar largo, hace un par de toquecitos, ahí sí, va seco el tacazo largo. Bien aprovechado por Eduardito, que juega contra las tablas, zona derecha del ataque, pide línea. No, está muy bien tomada la línea por un especialista en eso como es Juan Manero. Va para que la domine Pablo McDonald. Pablo juega para línea central para Juanma, que viene como una locomotora. Juanma tranquilo domina, pega bien largo buscando tablas, pero es tomado en este duelo de cuatros por Nacho Novillo. Bocha que queda para que la disponga Pablo McDonald, pero pega en una de las patas de la yegua. Cogotazo, dado el pito cambiazo buscando el cambio de frente. La jugada trámite se va complicando un poco. Ahí La Guada pretende abrir. Miguel Novillo Estrada en zona central. Piensa, se toma un rato, un cerebro verdaderamente. Pega largo para su hermano Nacho, que va, busca mimbres, busca, 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 busca. Y la bocha entra pidiendo permiso, pero entra. Segundo gol de Nacho en la tarde, que pone las cifras ahora arriba a La Guada. 9-8 cuando van 3 minutos 30 de este cuarto tercero. Sí, más se prestan el dominio de Matador, de Chapa, en un partido muy parejo. La lógica indica que es el 7-7. Tenemos el ganador
cualquiera de los arriba caminó más de dos veces. Aquí esta demostración magnífica del dominio de la bocha. Piden que hubo línea, le taparon la línea, pero el caballero fue correcto a Juan Manero por parte de Eduardito en la misma entrada. Intenta un cogotazo para despejar Nacho, pero la bocha queda ahí, vuelve a entrar. Adolfito pide línea y lo sacó la falta. Hay una jugada defensiva, sí, de Nacho toma de hombre. No llega a pegar de la bocha, Adolfito retoma la jugada, queda en línea y Nacho reclama que con la bocha quieta él puede entrar, pero no, hay una nueva línea que marca Adolfito con su vuelta como para entrar en el juego. ¿Qué pueden decir de la defensa anterior? Que defendió muy bien el barrito al límite de lo que permitía el reglamento, por lo menos por como entendieron los jueces. Los jueces entendieron así, para pechar a un rival tiene que ser paleta a paleta de caballo. Y ahí ya es interpretación de los jueces si hubo paleta a paleta o si no fue el pechazo de Gordito tan así. Eso queda a criterio de Nicolás Fortuccini y Daniel Gullo, que son los hombres a caballo de este partido. Es cierto, es que 30 yardas para Dolfito Cambiaso, la bocha rompe el arco. Sexto gol de Dolfito para poner las cosas 9-9 con 4 minutos 15 de juego. En esta final del abierto de San Isidro, todo está igual. La Aguada 9, el paso por los Rancho, Dolfina 9. Gana la salida del Trowin, Nacho la bella entrada, piensa un poco, lo pecha Cambiaso, hace una redonda, está en posición de salir, se le cruza Nacho, Nacho protesta. Y así como antes pareció que un foul de la Aguada no lo curaba, ahora pareció que jugando estaba ahí medio parado en la bulla, como se pide en principio de Nacho Novillo. Después el negro Novillo que protesta y lo que era un foul del lugar de medio campo, y lo van a dar más allá porque es cobra un técnico. Igualmente no es para nada fácil hacer el polo, tal vez es como la cosa más difícil que tiene que hacer en el partido. Tenemos que ver líneas imaginarias de bochas a gran velocidad. Arriba, por favor. Caballo no es para nada fácil. Tanto que a veces los jueces consultan el tercero porque significa faltas. Es muy complicado. Evidentemente iban a dar 40. Y bueno, a dar 60, perdón, y dieron 40. Esa es la explicación correcta. Parece un trámite para Cambiaso, que lleva 6 goles en la tarde, 4 de ellos de ejecución de faltas. Otra falta, la piden. Es gol, esto que la pedía el gol del equipo. Séptimo gol de la tarde, el equipo Cambiaso, con 40 yardas. Cuando van 5 minutos de juego. El paso por los Rancho Adolfina pasa nuevamente al frente del marcador 10-9 contra la Aguada. The seventh goal of Adolfito Cambiaso. El paso por los Rancho Adolfina is winning 10-9 against la Aguada in the middle of the fourth checker in this final match of the Jockey Club Open here in San Isidro. Ahí está el rápido intento de Nacho Novillo Estrada, cogotazo que intentó cruzar la bocha contra los mismos, la bocha no agarró la diferenciada, se fue por un costado, va a ser salida de fondo, el paso de todo el rancho de Espina, cuando ya llevamos 6 minutos de este cuarto checker, ya que en que Espina entró en ventaja, quedó abajo en el cuarto y se recuperó. Pasa Juan Manero, le deja la bocha a Adolfito, Adolfito se la presta un ratito a Pablo McDonald, que se la devuelve. Le maneja Pablo la marca de Miguel Novillo Estrada. Tiene tiempo, tiene distancia Adolfito, le va a salir Nacho, pero bocha bien larga buscando la línea de Juan Manero. Juanma pasa, recupera la bocha del negro Novillo Estrada. Ahí se viene la contra, la bocha queda un poquito atrás. Falla el back. Sí, le deja la bocha el negro a Eduardito.
El Barrito deja la bocha que pide Nacho, Nacho palazo como para volver a jugar. El Barrito tiene lugar, la mano del caballo le ha jugado un poquito a acomodar. Sigue otro de los jueces, todos piden, todos hablan. La tribuna ya prevé, entonces no le gusta, se escucha un silbido. Levantes, ¿para dónde está la bocha? Por otro lado para abajo y encima en una línea de la lucha que sirve para mirar bien el suelo, nuestra cámara y nuestra visualización. Pero bueno, lo concreto es que era un paso al paso, justamente, cuando está muriendo el corte hacker, llegando al paso técnico. Suena la campana decretando el final del cuarto chakra. Hay todavía 30 segundos hasta que la bocha se vaya, termine con una jugada. Todo paso hermoso. Y así como están viendo, se nos pedimos la bocha al cuarto chakra. Todo es bien el resultado que dice el mundo. Vamos al descanso largo. Todo parejo. 10 para la jugada, 10 para el paso con la cancha de Delfina. Vamos al descanso largo presente, cuarto chakra. With this great goal from Miguel Novillo Estrada, La Guada tied the match 10-10 against El Paso por Ranch La Dolfina in this final match. The Jockey Club Open here in San Isidro, on the outskirts of Buenos Aires. Tras cuatro checkers de juego, El Paso por Ranch La Dolfina y La Guada igualan 10-10. Nuestra partida está en el acto. Carlos Ver en los comentarios, Carlos está aquí. Partido de ida y vuelta, más abierto de lo esperado. Muchos goles, es muy bueno, 20 goles en 4 tackers. Si fuera el abierto de Palermo, este partido va a tener 7 tackers en lugar de 8. Tenemos una proyección de 40 goles, recordemos que el partido de 4 goles en 1 es 41. Estamos viendo muchos goles, pero se los puede seguir en 5 goles TV. Acá del equipo de Colegio de una alianza con mucha gente viendo el partido en la primera. Hago una pequeña historia. El año pasado también tuvimos una justa final abierto, un triunfazo de la Argentina, que también fue un partido muy muy lindo. Un triunfo del tenis de la alegría, partido que también puede ver en el archivo de Chip por Chile. Ahí no voy, sí, por eso. Sí, el año pasado. No, casi como la chica de Gran. Garantizamos grandes espectáculos, goles. El juego aquí ya está intentando. Me quedo otro. Ataque. El paso a la mecha, la toma. Yendo atrás. Juanma Nero, piden todos, piden la defensa de la Guada. Juanma lo deja pasar a Golfito, sin embargo la bocha se la queda a Pablo McDonald. Bien trabado el taco por el negro de Montesadas, la bocha queda ahí, la agarra Golfito, Golfito empieza a caminar despacio, tratando de forzar la falta, recupera el control Pablo McDonald, ahora sí va con bocha controlada, se aproxima despacio al arco, lo cierran, cobotazo. Golazo para el score 11 para el paso por el rancho de China, 10 para la Guada, el minuto 40 de este quinto choque. Un regalo de los jueces para nosotros, para los televidentes, para todos los que nos siguen por internet en Click Polo TV, el throwing frente a nuestras cámaras. Ahí tiene la bocha Pablo McDonald, bien secundado por Alfito Cambiazo. Busca trabado por Miguel Novillo Estrada, la bocha la recupera Eduardo Novillo Estrada, que gira, arma el swing. Es un tiro bastante corto sobre las tablas para aprovechar a Nacho Novillo, que avanzaba. Su tiro no sale como esperaba. Gran back de Juan Manero. La bocha va a quedarle al negro Novillo Estrada, que responde con otro back. Puede armar Miguel Novillo. Hay un riesgo mano de Eduardo que le pide que pare, pero no, él ya vio la cancha. Nacho intenta habilitarlo con una bocha cruzada a unas 80 yardas.
es tomado Nacho por el otro 4 por Juan Manero, que con toda su presencia, con su capacidad de defensa, sale para las tablas. Ahí bien, se... hola, bien, pedido de Lía. Traba la jugada, Lía Salvo pide línea, parece que los jueces la dan. Hay falta para el pase por la rancha de Delfina. Sí. Recordemos que este es el quinto y último ataque de un clon titular de Adolfo Campana. Esta es la 07. Con una mancha blanca característica de la cara, ¿eh? Bien visto. Ahí está acomodando la bocha Juan Manero para organizar de manera bastante clásica. Esta temporada es un sistema cambioso que no define en media cancha salir cuando él. No, cuando está en la Delfina y que sale en mitad de cancha Juan Manero. Y claro, recordemos que están jugando Nero, Cambiaso y Cardona, que llevan de triple corona 33 partidos seguidos ganados, más los dos del choque de 2014, son 35 partidos jugando seguidos y ganando, más el de este año y el partido previo, 36. Ya se conocen de memoria, son amigos, es un club realmente con el partido, con uno que hace tanto tiempo y un. Ay, Juanma bloqueaba el ataque del 9 de la Villostrada, recupera la bocha del ataque en zona de ejecución, el guardito de la Villostrada, la juega corta, pide que le traba la línea, los jueces consideran que no, mantiene el control, ahí se arma el trencito, piensa Miguel de la Villostrada, va por detrás de toda la formación, busca lugar para tocar, mucha gente parece en la salida del subte, el 9 de la Pico. El negro no hizo toda la bocha, cruza los mimbres, se va por el palo derecho, va a ser salida de arco para el paso por el rancho de Alcina. Que cuando ya transcurrieron 4 minutos de ese quinto cheque, está arriba por un gol 11 a 10 frente a la bocha. Salida larga de Pablo Mayona. Para Juan Manero, Juanma piensa, para un poco la bocha, lo deja pasar a Alfito Cambiaso, pero sin embargo es él quien juega toda la bocha, tiene campo para correr, el negro en la Villa Estrada trata de cerrarlo, ahí toma la marca Pablo Magallano, se pasan un poquito, ahí hay pedido de línea. Los jueces consideran que hubo falta en la defensa. Estamos pensando tiempo para cambiar caballos. Falta en ataque del paso por los rancheros de Delfina a favor de la jugada. ¿Va a ser lugar entonces? Un lugar del juez. Sí. 4 minutos 40 de este quinto chaker. El tanteador no se ha movido desde el octavo gol de Pablo Mayona. Que tiene diferencias. El chaker de Pablo Mayona ha empezado igualado 10 a 10. Bocha las tablas. Domina la situación Pablo Mayona. Vamos, para levemente el juego. Hubo un golpe que recibe Juan Manero, que tiene que desechar. Se nota que le dolió. Veremos qué pasa. El reloj está parado. 5 minutos 26 de este quinto checker. El score es 11 para el paso por la rancha Delfina, 10 para la Aguada. This is the first chapter of the final match in the
San Isidro Jockey Club Open, el pase por Avanza 2011, la evaluación. Los aplausos para Juan Manero, que ya está repuesto. Hoy le duele un poquito, pero no es hombre que se baje del caballo y se vaya de partido. Todo pronto para volver a la acción. Formados los dos equipos para el throwing. Bocha en el suelo. Esa bolsita también se domina la bocha. Sigue línea de la defensa de la Aguada. Cuarto back, enero, la toma Dolfito, que hace una trayectoria levemente circular buscando consistir el ataque. Ahí va, zona central, bote corto que no prospera, va a ser controlado por Nacho en la encestada, que sin embargo se traba un poco. Su hermano Miguel lo ayuda. Maneja la bocha la defensa, pero entra un poquito pasado. Adolfito pidiendo línea muy bien, muy bajito. Le sacó la línea negro. Exacto, le ganan un penal de 60 yardos para el paso por Polo Rancho en la Argentina. Adolfito con una espera, no con esos pasos particulares que eran los clones. Y también aprendió muy bien, arrancó unos cuadros en mitad de cancha, dando la vuelta, arrancando un ataque por derecha. Se le pasó un poquito la jugada, pero bueno. Como siempre, el estilo cambió sobre muy bien el caballo y muy inteligente para ganar jugadas y en este caso esperando 40 años. Ojito que ya se lleva 7 goles a la tarde, 5 de ellos en falta. Es el goleador de este match por el lado de la Aguada. Miguel lo hizo entrar a sumar 6, uno menos. Es una oportunidad de oro para poner 2 de luz. Cuando van 6 minutos, 2 segundos en este quinto chakra, en un partido de ida y vuelta 2, es una diferencia interesantísima. Para el bochazo, bien alto, bien profundo, hasta el fondo, con el derecho cambiazo. Para poner las cosas, el paso Polo Ranch, la Dolcina 12, la Aguada 10, con 40 segundos por jugarse en este quinto chakra. Con una falta, en primera vez que hay diferencia de 2 en el partido para un equipo para el otro, en este caso para el paso por los ranchos y la Delfina. Igual que en el partido contra Washington, veremos si sigue así, pero el mejor momento del paso fue en los últimos chakras. Intenta progresar en ataque, se la lleva ganándole en el mano a mano Eduardito Novillo a Juan Manero. Cogotazo. Son tan lindas que deben hacer gol, no importa para quién, está bien definida y se vayan tan cerca de Abro. Sí, un muy buen rebote de Eduardo Novillo, de una posición incómoda, la vuelta que salió por el primer mimbre, muy muy cerca. El reloj marca que se terminó este quinto chakra para irnos al descanso. 12 para el paso por los Rams, la Dolfina, 10 para la Aguada. End of the fifth chapter of the final match of the Jockey Club Open Final Match. El paso por los Rams, la Dolfina, Joe, la Aguada. Vamos a entrar al sexto chakra. Por primera vez en el partido entramos al juego con un equipo 2 goles arriba. El paso Polo Ranch, la Dolfina, está 12 a 10 sobre la Aguada. Adolfo Cambiaso buscando su sexto título. Y obviamente el hecho histórico de Lía Salvo queriendo ser la primera mujer en ganar esta tradicionalísima y poderosísima copa de altísimo hándicap, el cuarto grande del polo argentino. Sí, cuando vean esto los seguidores Click Polo TV, tienen que hacer la cuenta que estamos a 14 minutos de que Lía Salvo entre la historia. Otro dato de caballo interesante en este chakra, el sexto del partido, Miguel Novillo Estrada está jugando Aguada Anónima, tal vez la mejor yegua de la Aguada y de los Novillos en el presente. Es una yegua que fue mejor producto polo argentino 2013, yegua con récord de nominaciones en triple corona, y la yegua que es hija de Justy. Justy fue la mejor yegua 2003, ganadora del premio Lady Susan Townley
el año que la Aguada gana triple corona. El jockey. Más el jockey, exacto. Y lo juegan en este partido del jockey porque la Aguada está debutando dentro de 72 horas el martes en Tortugas. Entonces estos caballos, varios están ya poniéndose a punto para empezar a jugar Tortugas, después Harlingham y después Palermo. Entrenamiento de alto nivel, mientras Juan Manero corta la acción, rompe el ida y vuelta y se va muy tranquilo, la lleva dominada, entra con bocha y todo, no, la bocha se quería ir, Juan Manero, te vas al arco, gol de Juan Manero, el segundo de la cuenta personal, 3 de luz para que el paso Polo Ranch La Dolfina se vaya 13 a 10 arriba a la Aguada. Y empieza a tener un rumbo el partido. Es para destacar que hace más de un cháquer, casi 10 minutos, que la Aguada no puede convertir. Uno generalmente habla muy bien del poder de ataque de la Dolfina, pero también es un plus la capacidad defensiva. Y se llama Juan Martín Nero, ¿no? O sea, bien acompañado, por supuesto, con Pablo McDonough, Adolfo Cambiaso, Lía Salvo haciendo lo suyo, pero bueno, tener a Juan Manero como back es una garantía de tener una buena defensa. Y ahí lo pudimos ver en este gol, que la bocha iba, venía en rechazos cortos, y cuando Juanma dijo, la tengo yo, cortó, rompió ese barullo de 40 yardas y se fue el gol. De una, en mitad de cancha, de una situación de ataque de la Aguada, él defiende y pasa inmediatamente a un ataque del paso por los ranchos de la Dolfina. Ahí nuevamente la bocha se va sobre tablas. Va a ser throwing cuando ya tenemos 2 minutos 40 segundos de juego. El marcador nos dice que en este sexto chaker, el paso por el ranch La Dolfina tiene 13 y la Aguada tiene 10. Situación de ataque para que el negro Novillo Estrada le pegue bien largo. Pero Adolfito Cambiaso le domina la bocha. Ahí intentó entrar en juego Nacho Novillo Estrada. Respuesta del paso por la rancha Dolfina. Nuevamente la Aguada intenta quebrar la línea defensiva en medio campo del paso. Es Adolfito Cambiaso que frena, cambia, hace una redonda magnífica y tiene campo para correr. Esa es Cora, una hija de Small Person, un caballo histórico de Adolfito en el exterior. Esa jugada no es muy común verla en el polo, y hay que tener un gran caballo para pegar la vuelta que pegó Cora. Y ese palo largo de Pablo McDonough tampoco es muy habitual. No muy habitual para gente que no está acostumbrado, pero Pablo es un excelente ejecutor de palos largos. Tercer gol de la tarde para este 14, el paso Polo Ranch La Dolfina, 10 la Aguada. Cuatro goles, quedan 2 minutos 50 en este cháquer y uno más por jugar. No es una distancia ya para decir cuestión cerrada, pero empieza a delinearse una tendencia. Y quedan 2.40 este más 7, menos de 10 minutos, y la Aguada tiene que ser 4 goles, casi el 50% de los que lleva hecho en el partido. Además, no nos olvidemos que hace ya casi 14 minutos que no convierte la Aguada. Ha habido un bajón importante, tanto de precisión por parte de los hermanos Novillo Estrada como un crecimiento en la parte defensiva, y casi sin faltas también, casi sin cometer errores como para propiciar goles por parte del paso por los ranchos La Dolfina. Sí, está bien que no es el equipo completo La Dolfina, falta Pelón Stirling, que en este caso, como dijimos varias veces, está reemplazado por Lía Salvo en la fusión el paso por los ranchos La Dolfina. Pero bueno, tenemos 3/4 partes de La Dolfina, el equipo que para muchos es el mejor de la historia del polo. Más que Suárez, porque ha ganado una triple corona en una época mucho más difícil para ganar una triple corona, como era los tiempos de Coronel Suárez unos 30 o 40 años atrás. Y aquí, para demostrar que todo lo que uno puede decir se puede ir a la borda, rápidamente hubo una falta que tal vez era innecesaria desde la salida del ataque
El paso por la rancha Delfina. No es que sea necesaria. Juanma pensó que tenía línea para entrar a la bocha, los jueces consideraron que no y por eso le dan un penal de lugar, en el lugar donde fue la falta, no es que van para adelante. Juanma estaba convencido que tenía línea, o sea, él pensó que no había problema en entrar en esa bocha. De definitiva, es posibilidad para intentar un ataque, faltan 2 minutos para que cierre este sexto chaker. La Aguada está 4 goles abajo. Hay un pequeño debate entre Miguel y Nacho Novillo Estrada para ver qué decisión toman. Nacho Novillo prepara la ejecución. Será un palo largo, saldrá jugando para él. Palo largo nomás, buscando a Miguel. Corta la línea Cambiazo, los jueces consideran que es con falta y va a ser una nueva falta para la Aguada, esta vez en área de tiro. Ya. Adolfito pide que dice que se anticipó a la bocha y por eso no es que cruza línea, los jueces consideran que sí, que hubo foul, va a haber un penal de 30 yardas parece para la Aguada. El ejecutor va a ser Miguel Novillo, que tiene 6 goles en lo que va de la tarde. 4 de ellos por faltas. 30 goles, 30 yardas mejor dicho. Así se dice con corrección. También había fallado un penal. Este 30 yardas parece ser la oportunidad para cortar esta sequía que ya lleva más de 14 minutos. Se aproxima la bocha Miguel. 1 minuto 57 para que termine este sexto chaker. Tiro medido a media altura. Gol. Cierra. Se acaba la sequía. Para decir con corrección. 12 minutos 10 segundos sin hacer un gol por parte de la Aguada. Ahora sí, 11 para la Aguada. 14 para el paso Polo Ranch La Dolfina. Este es el sexto chaker de la final del 52º abierto del Jockey Club en San Isidro. Bocha que sale disparada para la zona defensiva. El paso pide Cambiazo que se detenga el juego. Está pidiendo que hubo una falta, que la yegua se bajó. La yegua se va obediente, pero se va para el otro palenque. Sí, los caballos buscan rápido el palenque. En este caso está buscando dónde descansar. Son dos palenques naranjas, ¿no? Tiene algo de naranja, entonces va buscando el color. Creo que acá me tendría que corregir un veterinario, pero no sé si puede apreciar las gamas de naranja, pero fue, vio otros caballos y se sintió relajada, tranquila. Amigable. Amigable, exactamente. Vamos con los amigos. Buena onda. Y la imagen rara de Alfito Cambiazo caminando la cancha, ¿no? Hace poco le pasó en la final de la Copa de Oro de Soto Grande que Dubái le ganó Dubái a Yala en Soto Grande. Alfito tuvo una caída muy fuerte que la sacó muy barata, solo un par de puntos y golpes en un hombro. Y también se lo vio caminando un poco por la cancha, aunque salió una ambulancia. Pero ahora está ahí deambulando por la cancha, yendo de un lado a otro, buscando la espera del caballo, que seguramente se le va a alcanzar a este lado de la cancha, al lado izquierdo, mirando el tablero. Tu experto informante con amplio conocimiento equino dio un dato que puede ser polémico, pero no deja de ser gracioso. Dice que tal vez fue para el lado del palenque de la Aguada porque la comida es más rica, hay mejor comida. Veremos. No, no somos gourmet en el área equina, pero veremos. Bueno, veremos. Nuestro informante se ríe. Tengo muchas ganas de decir nuestro informante, pero no lo diré. Vamos a lo serio, sigamos con la transmisión. Mientras sí, podemos decir que Adolfito está esperando que le llegue su cambio. Está viendo que esté todo bien. Mientras tanto, recordamos el score cuando van 5 minutos 47 segundos este sexto chaker. El paso Polo Ranch La Dolfina está arriba, 14 a 11 contra la Aguada. En esta final del 52º
abierto del Jockey Club en San Isidro. Final histórica, porque puede ser la primera vez que una dama, en este caso Lía Salvo, levante la copa de este tradicional torneo, el llamado cuarto grande después de la triple corona. Y si algo le faltaba esta tarde para ser mejor todavía, aparte del muy buen polo, de tanta historia que estamos viviendo, ha salido el sol. Sí, creo que es un premio a la muchísima gente que de a poquito se fue acercando. Está cargadita esta cancha número uno, hay gente en las tribunas están completas, hay gente en los bordes, obviamente con mucho respeto de las distancias para evitar cualquier problema con algún caballo que salga de los límites, pero ahí estamos en juego. La bocha la están midiendo para evitar que haya un tiro al arco por parte de la guada. La bocha se va por línea de fondo, va a ser salida para el paso Polo Ranch La Dolfina con 45 segundos remanentes en este sexto chaquer, que es el más largo, digamos, por el problema de la yegua de Adolfito y todo esto, es el único que estuvo cortado. Se nos viene dando bastante rápido el partido. Sí, un partido muy rápido que todo indica que va a durar menos de 2 horas, que para 7 chakers es muy buen tiempo. Un partido puede durar un poco más a veces, pero vamos bien, estamos viendo un muy buen espectáculo de polo. Por suerte lo podemos reflejar para todo el mundo en exclusiva, entero, por Click Polo TV. Últimos 10 segundos de juego. Intenta con ese cogote Adolfo Cambiaso llevar a su equipo a media cancha. La bocha va a pegarle la tabla. No, hay un back de Miguel Novillo Estrada, muy bien bajado por el negro, que ahí pide un cruce de línea de Pablo. Suena la campana y 30 segundos más. Deja pasar la bocha a Lía Salvo para que la juegue toda Juan Manero. Ahí la bocha se le para un poco, se le pasa, le permite la reacción al negro Novillo Estrada, que saca un back. Bocha que recupera a Pablo McDonough. Bocha bien larga, buscando la proximidad de los mimbres de la guada. Erra el back el negro Novillo Estrada. Puede sacar Miguel. Suena la segunda campana. Cierra el sexto chaker con el marcador 14 para el paso Polo Ranch La Dolfina, 11 para la guada. End of the sixth chaker in this final match of the Jockey Club Open. El paso Polo Ranch La Dolfina, 14 goals. La guada, 11. Estamos en juego. Último chaker, séptimo y último chaker. El paso Polo Ranch 14, la guada 11. ¿Hay una tendencia verde en estos 7 chakers? ¿O si prospera este ataque todavía podemos esperar? La lógica es que con 3 goles, si seguimos lo que marcó el partido, debería haber un ganador. Pero bueno, el polo es deporte, en el deporte puede pasar cualquier cosa. Repito, es lógica contra sorpresa. Igualmente el partido se cayó un poquito, recordemos que hubo muchos más goles en la primera mitad, en la segunda mitad no tantos. Y otro detalle importante, hablamos bastante de yeguas, en este chaker Adolfo Cambiaso está jugando Dolfina Patinadora. Es una nieta de cuartetera, ganadora del torneo de criadores 2015, segunda en el torneo de criadores 2016, es una yegua de Federico Virasoro. Y ya que esté jugando de vuelta con Cambiaso, es muy bueno para la yegua porque juega otro tipo de polo. Ahí la estamos viendo justo en acción. Gran nivel de la yegua. Y es uno de los orgullos de Fede Virasoro, uno de los muy buenos tipos que tiene el ambiente del polo. Ahí no puede tomar la bocha Nacho Novillo, sí, su hermano Eduardo. Recupera para el ataque Lía Salvo, que se va contra las tablas, tomado por Miguel Novillo, que ahí pone un back, la bocha le pega a Pablo McDonough, se va por las tablas. 1 minuto 45 segundos de este chaker final. No se mueve la tabla, no se mueve el score. 14-11 para el paso Polo Ranch La Dolfina. Piden todo, sin embargo el que saca provecho de la situación es Pablo McDonough, aunque es cortado por la defensa de la guada, que intenta armar el contraataque vía Nacho Novillo, que pasa, se la deja a Miguel. Miguel intenta ponerla adelante para que su hermano juegue, pero es Pablo McDonough quien corta primero, completa el despeje Juan Manero. Aquí va otro back, esta vez por Eduardo Novillo,
el negro Ale Novillo intenta nuevamente armar el reloj, está empezando a ser el quinto jugador del paso. Hay una mano. No fue la mano de Dios, pero fue una manito. Recordemos que en el polo no vale llevarse la bocha con la mano, ¿no? Para eso hay un taco muy lindo, por cierto, pero mano no vale. Fue más desesperación al ver la bocha ahí cerca del cuerpo y no tener ángulo para meter el tacazo. Exacto, porque sabía de todas formas que le iban a correr mano, que le iban a ver acá en el Jockey, en Tortugas, en Hardingham, en Palermo, en Palm Beach, en Londres, en Soto Grande. En cualquier lugar donde se juegue polo iban a ver esa mano en este momento. Pero bueno, quedaba ahí atrás, es como, ay, la quiero llevar y no pudo. ¿Sabes por qué la iban a ver? Porque este está transmitido por Click Polo TV. Y si está en Click Polo TV lo ve todo el mundo del polo. Todo, exacto. Bien, después de este automimo que nos hacemos, juega Adolfito Cambiaso, bochazo largo, hermosura de bocha, para ver si Lía Salvo en realidad puede jugar. Despeje por parte de Miguel Novillo Estrada, la bocha queda para que la recupere con un back muy preciso Pablo McDonough. Nuevamente de 3 a 3, Miguel que despeja. Otro back de Adolfito para que pueda intentar buscar la Lía. Despeje de Eduardito que queda corto. Recupera Adolfito. Uno, dos toques. La bocha va para los mimbres. Pasa y se fue. Ay, ay, ay. Pero por esto se fue. Va a ser saque de arco con 3 minutos 30 que le queda a este campeonato, a este 52º abierto del Jockey Club. Y ya podemos decir que hay campeón, que hay historia, que Adolfito Cambiaso ganó con clones y que Lía Salvo se convirtió en la mujer en ganar un torneo de más handicap. Exactamente. Ya lo das por sentado. Ya 3 minutos, 3 goles, sí. Sello. No hay lugar para reacción. Sin embargo, bien la gente de la Aguada. O sea, dos equipos que sin embargo siguen buscando goles porque la verdad el partido fue muy lindo. Fueron al ataque los dos equipos. Así que todavía tenemos 2 minutos 50 de polo. Las ganas de jugar quedan demostradas en ese throw-in que se formaron muy rápido, para poder salir a jugar. Ahí está la bocha en el campo. Adolf, la gana Juan Manero. Da una vuelta hermosa. Le pega golazo, como gritó alguien acá en la tribuna. Golazo, golazo. Más de 80 yardas, poco ángulo y sin embargo la clavó. La pelota fue la hipotenusa perfecta. Hay 3 nombres propios para explicar eso. Juan Martín Nero. Bien, Lía. 15-11 el score para ahora sí, para el campeón, el nuevo campeón del abierto del Jockey Club, el Paso Polo Ranch La Dolfina. Muy bueno para un club como el Paso que cada vez está jugando más torneos. El año pasado ha ganado varios de la temporada de primavera, algunos metros y otros torneos menores. Pero ahora va a inscribir el club de Mercedes su nombre en un torneo de este nivel, del Jockey Club. Nunca había jugado este torneo, le tocó jugarlo y como nuevo campeón en el año 2016. Debe ser, digo, muy interesante para su patrona pensar justamente en esta escalada. Apoyando a una jugadora, apoyando al polo femenino y ya estar en la chapa, digamos, para quedar en la historia, enmarcar en uno de los trofeos más importantes del polo mundial. Sí, para todo el equipo del Paso, empezando por Lía Salvo, obviamente, que es la protagonista de la historia. Ahí, mientras tanto, viene el gol, como dirían los españoles, de la honrilla. 12º gol para la Aguada. Para que las cifras sean más cortas, 15 para el Paso Polo Ranch. 12 para la Aguada. Sí, decíamos entonces el Paso, el equipo y la familia del Paso festejando con José Luis Salvo como la cabeza del club, como Lía Salvo, la que juega y la que lleva adelante el proyecto en cuanto a ser la protagonista principal de la historia, y Andrea Ferreira como la patrona y la que ayuda para que estos sueños de la familia Salvo se hagan realidad. Silbato de los árbitros, pero el silbato fue en otro lado. Sí, Cambiaso no escuchó nada, Cambiaso definió como solo él sabe hacerlo. Noveno gol de la tarde para él, para que esto se ponga 16 para el Paso Polo Ranch, La Dolfina, 12 para la Aguada.
y al final termina con una mayor diferencia que en el partido contra Washington, que fue 13-10, 3 goles de diferencia. Acá tenemos 4 goles de diferencia con el partido entrando su countdown, su cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Somos testigos de la historia. El Paso Polo Ranch La Dolfina es el nuevo campeón del abierto del Jockey Club. Le ganó 16-12 a la Aguada. Para Lía Salvo, el inmensísimo honor de ser la primera dama que va a levantar la Copa del Cuarto Grande, este notable torneo que esta tarde cerró su 52ª edición aquí en San Isidro. Historical match has ended. El Paso Polo Ranch La Dolfina won 16-12 against La Aguada. For Lía Salvo, great honor to be the first female champion in this incredible and highly regarded match. Chao, Carlos. Es un club. Arturo Pérez, nieto. Cande, mi nieta de Jack Nelson. El señor Jorge Apa, coronel Jorge Apa, presidente del Club Olímpico Mitad San Jorge, que en representación de capitán. Capitán era en ese momento Enrique Padilla y Juan Maez. Elvis Maez por ahí, hijo. El Santiago Lange. Santiago también. Un aplauso fuerte para ellos. Nacional que hoy vivimos todos, con la presencia de un dirigente como Frankie Berliac, que realmente año tras año nos viene dando una mano cuando el aguilucho del mal tiempo, que en esta época de primavera siempre sobrevuela
sobre San Isidro. Muchas gracias, señor intendente, por estar todos los años con nosotros y simplemente decir que este pueblo que hoy presentamos lo vemos con mucha pasión. En la lista va a entregar las réplicas el intendente, el señor Gustavo Pose, Santiago Lange, Miguel Oliveira y Pablo Bernardi. Director General de Fratelli Branca de Fillerías, que trae los premios de Branca por la Copa Branca. A su participación por primera vez en la historia de este abierto de una mujer, va a entregar a Lía Salvo, Andrea Ferreira, presidenta del PASO. Espectacular.
antes de entregar la copa los ganadores del abierto, quiero... Y ahora sí, Miguel, te invito a entregar al capitán. Adolfito, ¿quién es el capitán del equipo? Lía, sabía. La cara de la nota. A la capitana del equipo, Lía Salvo, entrega Miguel Croto. Se valora mucho respetar la tradición, la mala educación, pero no hay duda que mucho más la importancia que tiene respetarlas y no ser tiranizados por ellos. Y esto tengo la menor duda que la institución de Polo va a saber cómo permitir que esto que pasó hoy siga continuándose en el Polo nuestro. Muy bien, despedimos a la guada. Virginia de la Cuna.